Iniciamos, iniciamos la rueda de prensa del 6 de julio. En los últimos 16 meses hemos padecido cuatro olas de coronavirus, cada una absolutamente diferente a la anterior, que ha causado en este país 3,86 millones de casos confirmados, cientos de miles de personas hospitalizadas y 80.900 fallecidos. Ahora en el inicio del mes de julio podemos decir claramente que estamos iniciando la quinta ola de esta pandemia. Solo en la última semana en nuestra comunidad hemos declarado 4.748 casos nuevos, la mayor parte de ellos en una franja de edad entre los 15 y los 29 años, aunque también seguimos detectando nuevos casos en edades superiores. Yo quiero recordar a todos los ciudadanos que no hemos vencido aún al coronavirus, que todavía estamos en plena pandemia, que esta ola, a pesar de que pueda tener características diferentes a las anteriores, todavía puede conllevar de manera evidente sufrimiento, pérdida de vidas y pérdidas económicas, profundizando la difícil situación de muchas familias y empresas en nuestra comunidad. La situación epidemiológica. Ya deja patente un cambio de tendencia claro desde finales de la semana pasada, cuando casi la totalidad del territorio aumenta sus tasas de contagio. Si ustedes recuerdan, el jueves, en esa semana, estábamos casi a punto de decretar la nueva normalidad y, sin embargo, se produjo un incremento en toda España muy importante de las tasas de contagio. Ayer por la tarde, que fueron los últimos datos publicados por el Ministerio. España poseía una tasa de incidencia a 14 días de 204 por 100.000 habitantes y una tasa de incidencia a los 7 días de 143 por 100.000 habitantes, más de la mitad que la tasa a 14 días. Esto significa, como ustedes bien saben, una tendencia al incremento de casos. Nuestra comunidad, que se había encontrado en semanas anteriores en los puestos 11, en los puestos 15. Ahora mismo está en cuarta posición en incidencia acumulada a 14 días con 237 por 100.000 habitantes y terceros en incidencia acumulada a 7 días con 200 por 100.000 habitantes. Ambas tasas son superiores a la media y muy similares, lo que indica el número muy elevado de contagios eh, que han sido declarados en la última semana. Con relación a la incidencia semanal de Castilla y León, en esta gráfica se ve, yo creo que muy clara, en la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 202,6 casos por 100.000 habitantes. Una tasa seis veces superior a la de la semana anterior, lo que muestra el alto nivel de contagio que se está dando en esta comunidad. Si se fijan, la manera de subir esta incidencia se parece mucho a la manera de subir que tenían la incidencia en la tercera ola, es decir, la que se produjo después de las navidades, de una manera casi como una pared. Entonces, se ve muy bien en, esa, en ese último eh, trazo de la, de la gráfica. A nivel autonómico, los datos de hoy señalan que Castilla y León se encuentra en un riesgo muy alto, con una incidencia acumulada de 278 por 100.000 habitantes y con una tasa creciente, muy creciente, al ascenso. Por provincias, tenemos en riesgo muy alto a Burgos, con 387, a León, con 411, a Palencia, 254, a Zamora, con 430. Un riesgo alto en Salamanca, con 191, Soria, 164, Valladolid, 230. Riesgo medio, Ávila, 71 y hoy, hoy declaramos 1.182 casos nuevos. Por municipios de más de 2000 de 20.000 habitantes, perdón, señalar las altas tasas de incidencia que encontramos en San Andrés del Rabanedo con 80, 847, Zamora 739, León 682 y Burgos 578. El resto posee tasas inferiores, pero todos, todos los municipios de más de 20.000 habitantes crecen en la incidencia. Si ustedes se fijan, normalmente la barra azul, la más oscura, tiene que duplicar a la barra azul más clarita. Y vemos que tanto la barra más clara se va acercando a la barra azul. Esto significa que tenemos los índices de incidencia acumulada a siete días en relación a los de 14 subiendo por encima de 0,5. Es decir, esto vuelve a ser un indicador que nos dice que está creciendo de una manera muy importante el contagio en nuestra comunidad. Pero hay un dato importante y es este que ven en la siguiente diapositiva y es la incidencia por grupos de edad. Observamos en nuestra comunidad que eh, prácticamente hasta, hasta ayer todas las incidencias por grupos de edad estaban por debajo de la media en España, excepto a los 12 y 19 años y a los 20 y 29 años. En el primer grupo, de 12 a 19 años, observan que las tasas son cercanas a 1.000 por 100.000 habitantes. Y en el segundo grupo superamos esta tasa. Esto quiere decir que una de cada 100 personas de nuestra comunidad en estas eh, edades han sido detectados como eh, infectados por el coronavirus. Es una cifra, yo creo, que muy importante. Quiero que seamos conscientes de esta proporción cuando vemos una aglomeración y vemos que puede haber más de 100 jóvenes juntos, al menos uno está infectado por coronavirus. Ahora mismo es muy probable que en cualquier momento, en, en cualquier tipo de evento, esto eh, esté sucediendo y se puedan estar contagiando otras personas. Pero también nos preocupa el observar que hay un aumento de contagios en el grupo de edades de 50 a 59 años. Que puede ser derivado a que eh, están mayoritariamente con la primera dosis, pero no tienen las dos dosis todavía puestas, y probablemente porque tengan una relación, por ser sus progenitores, eh, con mayores eh, contagios con esta población más joven. Pido a todos, a todos, muchísima precaución, porque eh, a las personas que corresponden a este grupo, tienen más riesgo, evidentemente, que las jóvenes, tienen más riesgo de ingreso, tienen más riesgo de, de UCI, también mayor riesgo de, de letalidad. Por lo tanto, yo pido a, a todo el mundo en general que sigamos siendo muy cautos, muy prudentes y, desde luego, vuelvo a insistir en la necesidad de la utilización de la mascarilla. En nuestra comunidad estamos observando la misma tendencia que a nivel nacional por grupos de edad. Observamos incidencias muy elevadas en los grupos de 12 a 19 años y de 20 a 29 años en Burgos, en León, en Salamanca y en Zamora, que superan los 1.000 casos por 100.000 habitantes e incluso, en algún caso como es el caso de Zamora, lo duplica. Y Zamora, además, llama mucho la atención porque en, en, en las olas anteriores su nivel de contagio había eh, sido, eh, sido bastante bajo. En cuanto al índice de reproducción del virus, que es otro de los elementos que nos preocupa enormemente, pues ven la comparativa, la comparativa eh, con, con, otros, con, otras, con otras épocas, la comparativa de, de las eh, olas anteriores, y vemos que el RT actualmente es bastante más alto que el RT que hemos tenido en las dos olas anteriores. El RT ahora mismo, eh, durante las semanas previas se situaba en menos de uno y sin embargo ahora mismo eh, vemos que eh, casi que lo duplica y lo duplica y en algunos casos aumenta de una manera importante. El nivel de ataque en esta, en esta quinta, desde luego, es desconocido por el momento, pero desde luego parece más agresiva que las otras dos anteriores. Vemos que, tanto comparada, como he dicho antes, con la segunda y la tercera ola, vemos que incluso este RT eh, lo duplica. En algún momento, en alguna de las... De nuestras provincias hemos tenido algún día de tener eh, más de cuatro en, en RT. Esto significa de una capacidad de contagio altísima. ¿Cuáles son las razones? Pues el fin de los exámenes, los viajes de fin de curso, el aumento del contacto social, la movilidad asociada a esta época, la presencia de variantes mucho más contagiosas y la relajación de medidas de prevención, ya sea por creer que habíamos eh, superado la pandemia por la propia fatiga pandémica o por creer que nos podemos quitar la mascarilla, cosa que no es cierta. Esta enfermedad es importante, es muy importante, eh, es muy importante por varios motivos. Primero, porque es una enfermedad muy extensa, porque afecta a muchísimas personas. Solo en nuestra comunidad hemos tenido 240.000 personas contagiadas por COVID. Es grave. Es grave porque ha generado altas tasas de hospitalización con cuadros complejos y cuadros muy graves. Ejemplo de ello han sido 27.000 personas ingresadas que han pasado por nuestras plantas hospitalarias o 2.250 personas ingresadas en nuestras unidades de críticos que les recuerdo que tuvimos que multiplicar por cuatro y por cinco veces para poder atender a una sola patología, que es el coronavirus posee una tasa de letalidad eh, significativa. Hemos tenido 11.000 fallecidos en nuestra comunidad y tenemos una afectación de la calidad de vida. Es evidente que hasta ahora, en torno al 10%, se estima que pueden ser eh, personas que sigan teniendo síntomas vinculados con el COVID. Nos podemos tranquilizar, evidentemente, pues porque estamos, de alguna manera, eh, cubriendo y de alguna manera eh, protegiendo a nuestras personas que tienen mayor tasa de mortalidad. Es decir, afortunadamente a las personas mayores de 60 años están vacunadas y esto eh, permite que eh, podamos tener controlada la tasa de letalidad. Pero la tasa de letalidad no es cero en ninguna, en, en ninguna edad y desde luego de los 20 a los 29 años es una tasa de letalidad de 0,22%. ¿Qué significa esto? Que por mil jóvenes que tengan eh la enfermedad dos pueden fallecer al menos la letalidad ahora mismo no es conocida en nuestro contexto pero desde luego tenemos que ser cautos y luego hay un tema muy importante lo que determina la gravedad en una enfermedad es por una parte la tasa de letalidad es es decir los número el número de muertes que que conlleva la calidad de vida que nos deja y el número de años de vida perdidos si nosotros tenemos fallecidos de 17 o de 27 años van a ser 70 y 60 años de vida perdidos. Por lo tanto, es muy importante que eh, este tema lo pongamos en su justa medida. Es persistente. La pandemia no se ha ido, no ha desaparecido de nuestras vidas. La tenemos aquí. Estamos en la quinta ola. Está constantemente aquí y además nos está constantemente demostrando que cuando relajamos algunas medidas vuelve a florecer. Afortunadamente, la vacunación en determinados bloques de edad, grupos de edad, nos ha permitido controlarlo. Pero todavía tenemos un porcentaje de personas no vacunadas que pueden estar en riesgo y, por lo tanto, tenemos todos que intentar hacer todo lo posible para controlar esta situación. Lo bueno que tiene esta, esta enfermedad es que es vulnerable. ¿Qué, ¿Qué significa vulnerable? Que podemos evitarla. ¿Y cómo se puede evitar? Pues básicamente con una medida fundamental que es la vacunación, pero también con nuestra responsabilidad individual. Nuestra responsabilidad individual nos ayuda y puede ayudarnos mucho a no incrementar el número de contagios. Pero además, no podemos olvidar que esta enfermedad tiene una repercusión social y económica muy seria. No solamente a los sectores que están afectados por ella, sino de manera indirecta ahora mismo, si tenemos a muchas personas contagiadas y tenemos a muchas personas en torno a los 50, 55 años. Hay muchas bajas, puede haber muchas bajas laborales, y eso también tiene impacto económico. Por lo tanto, entiendo y sé que todos tenemos fatiga pandémica, que todos estamos cansados, pero no nos sirve de eximente para, eh, de alguna manera, seguir luchando con esta, con esta situación. Sobre el impacto que tiene en el conjunto del sistema sanitario, estamos detectando eh, un aumento de presión muy importante en atención primaria, en el servicio de emergencias y también en los servicios de urgencias. Claro ejemplo del aumento de la presión asistencial en esta semana con respecto a las previas en atención primaria y también un claro aumento en las llamadas que se producen en el número 900. Decir que si incrementamos mucho la presión en atención primaria, la atención primaria es el eje central del sistema, es la puerta de entrada. Es donde se hacen los diagnósticos, es donde se hacen las sospechas, es donde se previenen las enfermedades, la enfermedad del cáncer de colon, de mama, de, de cuello de cervice, es donde se controlan los factores de riesgo. Si eh, no controlamos los contagios, vamos a tener un impacto sobre la atención primaria y, por ende, sobre la patología no COVID. En cuanto, y esto nos ha llevado, por una parte, a reforzar la línea 900 y, por otra parte, los covid en todas las áreas para intentar, de alguna manera, reforzar y fortalecer nuestra atención primaria. En estos momentos, la variante británica sigue siendo la mayoritaria en nuestro país, aunque el último informe del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio indica que algunas comunidades como Cataluña, Baleares, Comunidade Valenciana, Navarra o Cantabria están viendo desplazada esta variante en sus territorios. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana solo el 20% de las muestras secuenciadas eran de la variante alfa. En Cataluña, el 31,4%. En Baleares, el 37%. En nuestra comunidad seguimos teniendo eh, predominante la variante británica en un 84,3% eh, de las pruebas secuenciadas. Pero bien, vimos, tam, vemos que también poco a poco otras variantes La variante alfa, que es la azul, que ven ustedes, que es la variante británica, sigue siendo eh, mayoritaria, pero ya empieza a seguirse muy de cerca por la variante delta, la india, la verde, y también eh, la variante sudafricana, que es la naranja. En, en nuestra comunidad estas tres eh, variantes son las predominantes. La, la predominante sigue siendo la variante alfa, con un 84,3%, pero estamos empezando a detectar un número relevante de variante beta, que es la sudafricana, especialmente en la zona de León, y variante india en diferentes eh, brotes a lo largo, a lo ancho de nuestra comunidad autónoma. Es evidente que cuando baja la variante británica es que no es que esté desapareciendo el coronavirus, sino que está siendo desplazada por otras variantes. Y ustedes saben que eh, estas variantes, a la hora de, de su impacto, se mide por la capacidad que tienen para ser transmisibles, para ser letales o para evitar el efecto de la, de la vacunación. Y por eso es tan importante su eh, seguimiento. La variante india, que es la predominante en el Reino Unido, en Rusia o en Portugal. Eh, está demostrando a nivel real que estar bien vacunados y estar vacunados por encima eh, con las dos dosis, sobre todo especialmente en las personas mayores de 60 años, de alguna manera controla eh, la mortalidad. En cuanto al impacto a nivel hospitalario, señalar que eh, se está observando un claro cambio de tendencia, al menos en cuanto a ingresos en planta. En estos momentos tenemos 99 pacientes COVID ingresados, de ellos 65 en planta. Hace una semana eran 54 y 34 en unidades de críticos. Afortunadamente, en las últimas 24 horas no hemos registrado ningún fallecimiento en nuestros hospitales. En cuanto a nuestra gran esperanza, que es eh, la campaña de vacunación, que es nuestra principal arma para detener la pandemia, esta campaña de vacunación avanza. Las cifras de hoy indican que tenemos ya casi 2 millones y medio de dosis administradas. 2.495.220 dosis administradas, con 1.129.173 personas inmunizadas en nuestra comunidad. Hoy, como he dicho antes, cruzamos, vamos a cruzar ya, y yo creo que a lo mejor a estas horas lo hemos cruzado ya, el umbral de los 2 millones y medio de dosis administradas. El 67,7% de la población de más de 12 años posee ya una dosis y el 51,8 está completamente inmunizada. Tiene las, las dosis puestas y en el caso de Janssen la dosis puesta. Por encima de 40, y, de 40 años tenemos ya el 90% con una dosis y al 60% inmunizados al completo. La situación epidemiológica en estos momentos, por lo tanto, es preocupante. El aumento de contagios y casos en el conjunto del país es muy elevado y además está creciendo en todas nuestras comunidades autónomas muy rápidamente. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy activo para, para muchos de los gobiernos y para eh, las comunidades autónomas porque es cuando se ha visto despegar este tema y este también ha sido el motivo por el cual decidimos eh, reunir a nuestro comité de expertos COVID-19. eh ayer el el lunes por la tarde en esta eh, ayer por la tarde en esta reunión hubo consenso en cuanto a las medidas sanitarias a aplicar en esta en esta etapa es evidente que todos tenemos muy claro que hay que potenciar la vacunación que tenemos que priorizar, y lo estamos haciendo, eh, la vacunación de los más vulnerables, es decir, las segundas dosis de las personas de 60 años. Y tanto es así que hemos disminuido el intervalo entre una dosis y otra, que inicialmente estaba en 12 semanas, luego la pasamos a 10 y en la actualidad está entre 8 o 9 semanas según eh, las, la, las, diferentes, las diferentes áreas. También, eh, de momento, eh, queremos seguir con la Estrategia Nacional de Vacunación en todo momento. No nos vamos a eh, saltar etapas etarias. ¿Por qué? Porque eh, a más edad se tiene, más probabilidad tenemos de enfermedad más grave. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir la Estrategia Nacional de momento. Pero también es verdad que la Comisión de Salud Pública y la, Comisión de, y la Ponencia de Vacunas están trabajando intensamente en este tema. Tenemos transmisión comunitaria en estas edades, en los, en los jóvenes. Y está claro que el virus va a por los jóvenes ahora mismo. Es, es su, su diana. Es su diana porque no están vacunados y su diana por su movilidad y por su contacto social. Vamos a seguir trabajando en el rastreo, pero se va a suspender el retrorastreo porque es tal el volumen de contactos que nuestros jóvenes tienen que es imposible hacer ese seguimiento y genera, además, una carga de trabajo que tiene que ser dedicada más al rastreo habitual. La modificación de protocolos está haciendo, se, se aconsejó la modificación de protocolos en contactos estrechos, la revisión de protocolos en los seguimientos y se habló también de los cribados selectivos y de los cribados asistenciales. Recuerdo que los cribados selectivos son a, aquellos que se hacen. En grupos de edad, como el que hemos hecho en León hace poco. Yo ahí he de confesar que me, que me di un gran susto porque el, el sábado por la mañana, a las nueve de la mañana, me avisaba el gerente de atención primaria: hemos hecho antígenos a nuestros jóvenes, hemos visto a 100 y 30 están infectados. Y eso era una auténtica barbaridad. Afortunadamente, a lo largo del día se vio, se vio que la, el, el, bueno, la incidencia de esta. De esta, la, la positividad de estas pruebas no era del 30%, sino que era del 10%, pero sigue siendo altísima. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo cribados selectivos en algunas zonas y estamos, de alguna manera, eh, valorándolo con eh, nuestros gerentes. Porque, evidentemente, la primera prioridad es la vacunación, pero en, el, en la manera de lo posible que se pueda gestionar, se harán los cribados selectivos y, desde luego, se seguirán potenciando los cribados asistenciales que son los que se hacen. En nuestros, en nuestros diferentes centros sanitarios. Pero también eh, hay consenso en la necesidad que había de reescalar en las medidas no sanitarias en el ámbito que más influenciaba en los contagios en los grupos de edad menos protegidos en estos momentos, que es el ocio nocturno. Eh, de alguna manera se, se, había dos posiciones. En el grupo de expertos parte eh, proponían seguir el semáforo y pasar a nivel dos y otra parte proponían ser más quirúrgicos y de alguna manera eh, ir hacia la población diana y eh, a aquellas actividades que pudieran tener más que ver con esta población entre 14 y 29 años. Aunque nosotros consideramos, y no solamente nosotros, sino a nivel internacional, se considera que una de las grandes medidas es el toque de queda, como ha hecho Portugal. El toque de queda desde la una de la mañana a las seis de la mañana tendría ventajas porque evitaría que se estuviera, se saliera del ocio y se fuera a las calles o a determinados sitios a, bueno, a, estar, a estar juntos y se evitara de esta manera también eh, las aglomeraciones. Pero el toque de queda eh, yo lo trasladé a la, a la ministra y espero eh, hablar de ello junto con otros, eh, los otros consejeros en el Consejo Interterritorial. Pero, evidentemente, necesitaría un paso por parte del Gobierno, que sería eh, dar las herramientas para que esto pudiera, pudiera ser así. También eh, se remarcó la necesidad de ser muy cautos con las mascarillas la mascarilla sigue siendo un elemento importante la mascarilla puede retirarse cuando estamos solos yo eh, estoy la verdad es que estoy muy muy contenta eh, observando a la gente porque cuando he venido desde la consejería hasta aquí la mayor parte de las personas que iban por la calle y que iban a una distancia bueno, que podía ser eh, del metro y medio, eh, lo cierto es que llevaban todos mascarilla. Y yo esto lo agradezco mucho porque es una de las grandes medidas para seguir protegiéndonos. En cuanto al debate que se produjo en el comité de expertos, eh, eh, al final la opción era proponer eh, al comité de crisis y al gobierno que eh, se actuara de una manera más quirúrgica, sobre todo en aquellos sitios donde se produjera más interacción por parte de los jóvenes en el ocio nocturno y en las aglomeraciones en las calles. Pueden ser medidas transitorias y en el caso de que eh, no se consiga eh, este tema, entonces habría que pasar eh, al nivel 2 si eh, no conseguimos disminuir las incidencias. Eh, también recomendaban que, eh, para evitar que se fuera de un sitio para otro, la eh, decisión se tomara para todo el ámbito de la comunidad. Nos insistieron mucho en que eh, intentáramos hablar con todos eh, los alcaldes y pedir a los alcaldes que se, eh, no se celebraran actos multitudinarios, ni las, fiebre, ni las fiestas patronales, evitar las peñas, las paelladas, todas esas eh, actividades que podemos tener en el verano, que se intentara evitar lo máximo posible. Eh, nos pidieron que eh, tuviéramos o buscáramos el compromiso con los alcaldes. Y con la Federación, y yo esta mañana he dirigido una carta a la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias eh, pidiéndole que ayuda en el sentido del cumplimiento de estas medidas que eh, establecen eh, los, eh, los diferentes alcaldes de los municipios. En estos dos últimos apartados, desde luego, somos muy conscientes de la labor que hacen los, los alcaldes. Les pedimos su colaboración porque ellos son absolutamente claves a la hora de controlar las aglomeraciones. Y las aglomeraciones siguen siendo uno de los factores fundamentales a la hora de producir este, este contagio. Por lo tanto, como he dicho, le he pedido esta mañana a la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias su. Eh, ayuda para trasladar a todos los alcaldes de la comunidad la necesidad de evitar celebraciones de todo evento que puedan suponer aglomeraciones y que mantengan en todo momento las medidas de seguridad y uso de mascarillas así como que presten especial vigilancia a los botellones peñas etcétera. también el vicepresidente tuvo reunión con eh, los hosteleros para eh, bueno, pues de alguna manera transmitirles la situación en la que nos encontramos ahora. También a este respecto hay que señalar que la Consejería de Sanidad ya ha realizado 56.321 inspecciones entre el, mes, entre el 20 de junio y el 5 de julio. Se han producido 20.353 denuncias, se han tramitado 15.784 expedientes sancionadores y 9.895 de ellos ya están resueltos. Por ello, hoy hemos eh, pedido la, la reunión con el Comité de Crisis del, del Gobierno. Eh, en, este, en este comité no estaba el presidente por problemas de, de agenda, pero eh, hemos decidido trasladar eh, nuestra preocupación a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una serie de. De cuestiones como, como la del toque de queda, como el aumento de la necesidad de las vacunas y como el tema de las mascarillas, eh, porque yo creo que es algo que eh, tendría que ser a nivel nacional, incluso hasta tomar decisiones de la DAC que nos permitiera tener todos la misma, la misma posición. Es evidente que eh, si agilizamos el número de vacunas que nos llega, podemos eh, hacer una cobertura mejor a nuestra, a nuestra población. El toque de queda similar a Portugal nos parece que podría ser eh, una, una medida que, que controlara en determinadas eh, circunstancias la población que más se mueve en esas, en esas horas. Y luego, eh, evidentemente, seguir pidiendo la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el control de las aglomeraciones y botellones que pueden ser foco eh, de, de contagios. También allí está presente el presidente de la Federación de Municipios y también le trasladaremos su solicitud de ayuda. En otro orden de, de temas hemos recibido también la propuesta del Comité de Bioética para los miembros de la Comisión de Garantías. Y evaluación de la eutanasia en Castilla y León. Como recordarán, este es un órgano colegiado formado por 15 miembros del ámbito sanitario y del ámbito legal que se encargará de verificar de forma previa y verificar a posteriori que se cumple en todo momento con la normativa al respecto. Su presidente será el señor José Ignacio Sobrini Lacruz, letrado de la Junta de Castilla y León, con una experiencia jurídica de 34 años. Su, su vicepresidente será Francisco Vara Hernando, que ejercerá, además de vicepresidente, es el jefe de los cuidados paliativos en el Hospital de los Montalvos de Salamanca. A estos dos profesionales les acompaña una serie de profesionales del ámbito de la abogacía, de la medicina, de la enfermería, de la psicología y del trabajo social. Esperamos en pocas semanas tener listo el decreto de objetores de conciencia y poder seguir desarrollando esta norma. Y antes de finalizar, yo quiero eh, recordar a todos los ciudadanos que nos encontramos en una situación grave, donde la incidencia está aumentando a una velocidad vertiginosa, y aunque afecte a la población más joven, también estamos detectando un aumento de contagios en otros grupos de edad que eh, también pueden ser susceptibles de mayor nivel de hospitalización y mayores número de fallecidos. La pandemia no ha terminado, no ha terminado y nadie, por muy joven que sea o por muy inmunizado que esté, está libre totalmente de riesgo. Seguimos recomendando el uso, el uso de mascarilla, al igual que lo hace la Organización Mundial de la Salud, hasta que se alcancen tasas superiores de vacunación. Tenemos que recordar que hay diferentes variantes del coronavirus que están circulando, pero las medidas de prevención general, el uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia social siguen siendo las medidas más eficaces de protección ante todas ellas hasta estar vacunados. Recordar que si tenemos síntomas o somos contacto estrecho, no vayamos a los centros de salud, quedémonos en casa, cuarentenados y nos ponemos en contacto con nuestros centros que ya nos indicarán lo que tenemos que hacer. Pero de momento, si tenemos síntomas o tenemos contacto estrecho, lo más importante sigue siendo el aislamiento y la cuarentena, mucho más que la PCR. Y tener una PCR negativa y he sido contacto no indica nada, solamente indica que tengo que seguir haciendo la cuarentena. Y, eh, y eso es evidente y no se nos tiene que olvidar. Y el ejemplo lo hemos tenido claramente con este, eh, esto que ha sucedido en Baleares. Gran parte de los eh, jóvenes que parecía que eran solamente contactos. Se hicieron positivos durante el viaje. Por lo tanto, eh, hay que mantenerse en nuestro domicilio. Y repito, las seis semes, lavado de manos, mascarilla, metro y medio, máxima ventilación, mínimo contacto social. Eso es importante. Sé que es muy duro, pero hay que intentar hacerlo. Y me quedo en casa si tengo eh, síntomas o soy contacto estrecho. Muchas gracias y les paso la palabra. Buenas, ¿qué tal? Eh, Hola. Tres preguntas muy, muy breves. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Eh, ¿Qué ah. tal? Eh, el Gobierno de Cataluña ha anunciado hace muy poquito que, que va a cerrar el, el ocio nocturno. No sé si, bueno, siendo una competencia que sí que dependería de la, de la comunidad, se plantean tomar eh, en caso de, de que no haya respuesta sobre este toque de queda. La segunda es sobre este toque de queda, no sé si nos lo puede detallar, qué propuesta habla de que sería parecida al de Portugal, qué van a trasladar al, al Gobierno, es decir, cómo sería, si sería por ciudades, si sería un poco que lo, que lo, que lo detalle. Y luego eh, sobre los rastreadores eh, de, la, de la comunidad ha hablado de que se va a acabar con el reto rastreo. No sé si nos puede decir también el número de rastradores que hay ahora mismo, si se va a ampliar, si, si se va a ampliar por provincias, un poco en ese sentido. Gracias. Vale, eh, bueno, la propuesta que han hecho nuestro, nuestros eh, expertos... Ha sido en principio el cierre del ocio nocturno eh, a partir hasta, hasta las dos. Es decir, que eh, no eh, aceptar a más personas a partir de la de la una y el cierre eh, a las dos. Esto, evidentemente, yo lo he elevado al comité de crisis. No estaba hoy el presidente y por lo tanto no hemos tomado todavía esta decisión y que espero que la podamos tomar eh, en breve antes de eh, plantear, porque las disyuntivas son dos, o nivel dos o, eh, por una parte, la, eh, de alguna manera, el intentar minimizar lo máximo posible las aglomeraciones y, por otra parte, eh, el, hacer el, cierre, eh, el hacer el cierre de ocio nocturno. Y la otra alternativa era ir a nivel 2. Y, por lo tanto, esa es una decisión que tenemos que tomar en el Gobierno. Hoy no lo hemos podido tomar, pero espero que en breve tomemos esta decisión. En cuanto al toque de queda. El toque de queda yo creo que tiene que ser un toque de queda general. El hacerlo de manera parcial lo único que hace es que eh, incrementar la movilidad y la gente se pueda mover. Si, si yo sé que a 50 kilómetros o a 40 kilómetros puedo eh, no tener toque de queda, pues yo me, me marcho. Por lo tanto, el toque de queda cuando funciona, funciona de manera generalizada y por lo tanto eh, consideramos que eh, y además es algo que no podemos determinar en la comunidad autónoma, pero eh, yo ya se lo trasladé este domingo a la a la ministra y lo volveré a, a trasladar en el Consejo Interterritorial la posibilidad de que valoremos el toque de queda de 1 a 6, que a lo mejor no, no es ahora mismo, a lo mejor se tiene que hacer por comunidades autónomas, esto lo decidiremos en el Consejo Interterritorial, pero evidentemente es una medida que aquellos países que lo hacen tienen eh, éxito con ella. En cuanto a los rastreadores, pensábamos disminuir los rastreadores, pensábamos ya eh, devolver al ejército sus rastreadores y eh, no lo vamos a hacer. Evidentemente ellos mismos se han dado cuenta del incremento de trabajo que tienen en estos momentos y los rastreadores fluctúan porque depende de la situación que tiene cada una de las de las eh, de las provincias. De hecho, vamos a actualizar los datos porque eran datos que, que estaban estables porque era una situación muy similar en toda la la comunidad, pero ahora mismo eh, se van a fortalecer en unos sitios y en otros se van a, a mantener igual. El trabajo del rastreo es muy importante, pero también es cierto que el rastreo en jóvenes es muy complicado porque eh, ellos durante la noche tienen muchos contactos y algunos pues no saben ni cómo se llaman ni tienen, ni tienen su teléfono. En algunos casos puede ser eh, considerado como una, una rara solidaridad para que a sus compañeros no les pongan en cuarentena. Pero yo creo que muchas veces es porque no, es tanta gente a la que pueden, con la que se pueden cruzar a lo largo de, de una noche que ni siquiera saben exactamente, excepto con el núcleo pequeño con el que se muevan, eh, pueden no llegar a conocer perfectamente el número de personas. Y ese es el tema por el que eh, con la transmisión comunitaria que, que hacemos vamos a hacer el rastreo de las 48 horas y no vamos a hacer el retroarrastreo, porque lo único que hace es entretenernos a rastreadores y no ser lo más efectivos posibles, que es intentar localizar los contactos estrechos lo antes posible. Y muy, muy breve, simplemente, este jueves, si sí que asiste el, el presidente al Consejo de Gobierno, ¿se podría tomar la decisión del cierre este del, del ocio Nocturno? Hombre, se puede tomar este jueves o antes, si se establece un Consejo de Gobierno extraordinario. Las, las propuestas están encima de la mesa y, y según lo que decida el presidente pues eh, haremos pero el jueves tomaremos una decisión Perdón por insistir en este tema, como le veo un poco preocupada. El Consejo extraordinario se podría celebrar esta tarde o mañana. En cualquier caso, antes que el jueves. Los Consejos extraordinarios los, los decide el Presidente y, por lo tanto, será él el que el que lo, lo decida. Si considera que tenemos que hacer un Consejo extraordinario, nos convocará y, si no, pues bueno, yo tendré el Consejo interterritorial, trasladaré el, el tema y el jueves eh, tomaremos la decisión. Y respecto a las medidas que han aconsejado los expertos, ha hablado del cierre del ocio nocturno, tengo una duda sobre las barras. Eh, ¿Han dicho algo? ¿Se mantendrían abiertas? Bueno, eh, sobre las barras había, había una, una duda muy, muy potente. Eh. Había algunos expertos que consideraban pues que en algunos barrios la, la barra es lo único que puede tener ese ese bar que la población no es joven la que la que suele ir a ellos. Entonces, lo que ellos más decían es primero hacer esta quirúrgica, esta más más eh, bueno, pues quizá más taxativa y luego ver si lo tenemos que eh, seguir aumentando. Eso el no consumo en barras iría si pasamos a nivel 2. Bueno, hola, buenos días, consejera. Eh, ante este preocupante aumento de la incidencia, ¿qué, ma qué mensaje mandaría a los jóvenes? Y, y si esto antes usted no se lo hubiera esperado nunca, ¿y, y cómo está usted personalmente? Pues muchas gracias por la pregunta. Pues eh, estoy bastante eh, preocupada, triste, porque es una sensación del, del día de la marmota, del déjà vu, de, de que otra vez... Cuando crees que, que, que tocas con la mano ya la, la, la normalidad y se produce... Este, este estallido, pero bueno, esto, esto es lo que hay, el coronavirus sigue circulando y nosotros no tenemos más remedio que seguir trabajando. A mí me preocupa, me preocupa, me preocupa mucho porque eh, tenemos incertidumbres, un grupo de población que no había estado afectado hasta ahora, no sabemos cómo va a reaccionar, esperemos que reaccione, que reaccione lo mejor posible, pero me preocupan también los padres de esos, de esos jóvenes que no estén vacunados con las. Con las dos dosis, y por eso vamos a intentar imprimir la máxima velocidad para cubrir a las personas más, más mayores, pero efectivamente me, me preocupa enormemente porque está claro que el virus va por ellos. Y va por ellos no solamente porque no estén vacunados, va por ellos porque se mueven mucho y porque tienen mucho contacto social. Por lo tanto, yo el mensaje que les, que les mandaría es eh, mucha cabeza: que sean conscientes de que no solamente ellos lo pueden coger, que lo pueden transmitir. Y que eh, pasar el coronavirus para aquellas personas que han tenido la experiencia, pues no es nada fácil. Y ahora mismo tenemos a, a personas jóvenes en la UCI. Es, no es la, la edad habitual, pero tenemos personas de 28, 18. O sea, hay, hay varias personas jóvenes que están ingresadas y que están ingresadas en la UCI. Por lo tanto, no nos protege. O sea, el, el hecho de ser joven. Pues sí, evidentemente nos disminuye mucho la probabilidad para tener un ingreso y para estar en una, en una UCI, pero no nos protege, no nos protege del todo. Por lo tanto, el mensaje es de, de responsabilidad individual. Me consta que hay muchísimos jóvenes que lo hacen muy bien, y yo pues, les pediría a todos que cuando haya aglomeraciones se pongan la mascarilla, aunque estén en la calle, aunque estén en la calle, porque eh, están muy cerca los unos de los otros y la posibilidad de contagio es alta aún, aún estando en exteriores. Sí, hola, eh, por aquí. Buenos días, consejera. Yo tenía dos cuestiones. La primera es, si nos puede concretar cuál es la edad media eh, de los nuevos ingresos por, por COVID y cuál es el riesgo de que estos acaben en, en la UCI. Y, y luego, eh, ¿en qué medida preocupa esa variante sudafricana que nos ha comentado que también está en tránsito en la comunidad y que parece que tiene cierta resistencia a las vacunas? Si nos puede concretar también cuáles son los casos y dónde se concentran. Gracias. Bueno, eh, la sudafricana se está concentrando más en León. Hasta ahora eh, no, no se está viendo un escape inmunitario claro, pero lo tenemos que, lo tenemos que, que hacer un seguimiento eh, muy importante. Eh, en cuanto a las, eh, a las edades, pues eh, tenemos edades mínimas ahora mismo. Tenemos en Ávila la edad mínima de la persona que está ingresada en la UCI tiene 54, en Burgos 30, en León 36, 43 Palencia, eh, 45 Segovia, 49 Soria, 62 en, en Valladolid, 61 en León y 24 en el Hospital Río Ortega. Es decir, que la, la edad mínima que tenemos ahora mismo en la... En la UCI es de 24 años y la edad máxima es de 83 y la media, el promedio, es de, es de 60, que es una edad muy parecida. Pero estamos viendo, pues eso, gente joven, si se dan cuenta, pues muchos que les he dicho están por debajo de 50 años. Seis. Concretamente, a, a la edad de los nuevos ingresos que está habiendo en, en la comunidad, no en la UCI ya, sino en planta para que derivar luego en complicaciones. Bueno, vamos a ver, los nuevos ingresos son muy paralelos a estos, es decir, eh, estos han pasado la fase previa en, la, en, en los hospitales y por lo tanto la distribución es algo mayor, pero desde luego se parece mucho a esta. No tengo el dato ahora mismo, pero la edad que, que tienen nuestros... nuestros, A lo mejor lo puedo conseguir, un momentito. Eh, la edad media que tienen nuestros pacientes va bajando, o sea, eso, eso es así. A ver, que la... Entonces. Sí, bueno, la edad media de los pacientes hospitalizados en planta ahora mismo es de 54. Y el rango es entre 19 y 96 años. Es decir, eh, si ven es algo más baja que la que se produce en UCI. Pero está afectando a todo el mundo, ¿eh? o sea, es algo que no, que no nos escapamos. Sí, consejera, a mí me gustaría sí. preguntarle por las vacunas. Ayer eh, conocimos la cifra de las dosis que van a llegar esta semana. Ha bajado mucho respecto a la semana anterior. No sé si con esa cifra se puede lastrar un poco la idea que tenían de acelerar al máximo posible la vacunación durante este mes de julio y también por el tema de AstraZeneca, que no llegan dosis. Gracias. No no, 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 no. Gracias a AstraZeneca, quiero decir. Gracias a que tomamos la decisión de poner AstraZeneca y que las segundas dosis fueran de AstraZeneca, que el 94% de, la, de las personas eh, decidieron en los menores de 60 años ponerse AstraZeneca y de AstraZeneca tenemos todas las dosis que necesitamos. Eso es lo que ahora nos va a salvar y nos va a posibilitar bajando el nivel de edad. Eh, digo, de, de, el nivel de intervalo entre una dosis y otra, es decir, a ocho semanas, nos va a imprimir velocidad a la hora de eh, vacunar a, a las personas. Sí me preocupa Pfizer porque eh, son las que estamos eh, poniendo en las edades eh, menores de 59 años y, evidentemente, la bajada pues, eh, nos condiciona mucho la planificación. Entonces. Aunque nos digan que nos mandaron hace unas semanas eh, muchísimas vacunas, pues lo cierto es que eh, nos tienen que mandar el mismo número, porque si yo pongo la primera pues voy a necesitar una segunda a las tres semanas con el mismo volumen que he puesto la, que he puesto la primera. Sí, eh, hola de nuevo. Ha comentado que van a seguir la estrategia nacional, que no nos han saltado en ningún momento grupos etarios. ¿Esto no implica eh, cerrar de momento eh, la autocita, como se está viendo en otras comunidades? ¿O si se plantean adelantarlo, me anunciaron que eran en agosto, no sé si se plantean adelantarlo ante este cambio de, de panorama? No, la autocita nos la estamos planteando, estamos trabajando en ella y nos gustaría ponerla en marcha en agosto para dirigirlo a la población entre 29 y 12 años, es decir, a la gente más joven eh, que, puedan, que puedan citarse eh, directamente ellos, pero nosotros hasta esa edad vamos a, a seguir porque, eh, vuelvo a insistir, la edad es el factor de riesgo más importante para la hospitalización y para la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, eh, vamos a seguir eh, la pauta. Nuestra obsesión ahora mismo, como he dicho, es poner las segundas vacunas de los mayores de 60, seguir con los mayores de 50 e ir bajando hasta llegar a los, a los jóvenes. Sí, buenos días. Eh, entiendo por sus palabras que no está decidido y hasta el Consejo de Gobierno no se va a decidir si se opta por eh, retroceder a la fase 2 o por, to por tomar esas otras medidas más quirúrgicas. Eh, me gustaría conocer cuál es su opinión en este sentido, por qué opción eh, se decanta. Y en el caso de volver a la fase 2, entiendo que eh, entraríamos con todas las consecuencias, quiero decir, a foros en hostelería y en cualquier otro establecimiento. Sí, sí, sí. Y por outra parte usted hablaba tamén de esas medidas quirúrgicas referidas a evitar aglomeraciones. Como se poden evitar esas aglomeraciones, que non parece unha medida fácil. Vamos a ver, eh Las, eh, las, yo opto por las medidas quirúrgicas. O sea, a mí me parece que es más racional en el momento en el que estamos y teniendo en cuenta que la población Diana está muy definida, lo que hay que buscar es a aquellas eh, medidas que puedan estar más cerca de ese tipo de población que tenemos, que tenemos en, en riesgo. por lo tanto eh, de las dos propuestas, a mí me parece que las medidas quirúrgicas es más selectivo, es más proporcional y de alguna manera puede ser eh, la, la, mejor, la mejor opción porque evidentemente las otras pues serían reducir aforos en hostelería, reducir bueno pues reducir una serie de de aforos en los que a lo mejor la población que va no es tanto la población en la que estamos en riesgo y luego la segunda parte de la propuesta que tenían los expertos los expertos era esto más Intentar que entre todos controláramos lo más posible las, con, las concentraciones, es decir, que las limitáramos, que no las convocáramos eh, nosotros, es decir, que no hubiera una convocatoria de, de hacer eventos que fueran multitudinarios y, desde luego, cuando se producen, que se intentara eh, bueno, pues, pues controlar lo más posible. Entonces, yo sé que hay muchos alcaldes que lo están haciendo y además lo están haciendo muy bien y, y lo que queremos es seguir contando con su colaboración más en este en este momento porque antes controlemos esta esta onda sabemos que está empezando y está empezando de una manera muy muy dramática está haciendo lo mismo que hizo la tercera ola no sabemos cuándo va a parar pero antes eh, intervengamos mejor Sí, buenos días, consejera. ¿Nos podría explicar un poco los cambios aquí de protocolo de atención primaria que ha anunciado? ¿En qué líneas son? ¿Son respecto al aislamiento? No eh, bueno son protocolos que se están trabajando eh, también a nivel a nivel nacional para no hacer diferentes protocolos todos pero eh, sobre todo lo que se está actualizando pues son algunos eh, protocolos en relación a los contactos pues hasta ahora una persona que puede estar vacunada con las dos dos dosis si aplicamos en puridad el protocolo esa persona si está en un contacto estrecho con otra tendría que estar en cuarentena y se tendría que hacer la PCR y sin embargo ahora mismo hay varios expertos que consideran que no. Que hay que dejar a la gente en paz que está vacunada y ya está y no tenemos por qué hacer, hacer más cosas. Pero hay varios puntos que todavía están abiertos, es decir, no están en debate o el seguimiento. Eh, Cuando se hacen las pedidas al inicio, al final, eh, cuántas llamadas hay que hacer, porque hay mucha, hay mucha sobrecarga en la atención primaria por un exceso de llamadas. A nuestros a nuestros pacientes y son pacientes asintomáticos que no tienen que no tienen que no hay que hacer un seguimiento muy especial entonces todas esas cosas son las que de alguna manera se están se están valorando pero todavía el protocolo no está cerrado eran propuestas suyas y nuestras y, y que se trasladan a la, a la comisión de salud pública y cuando se cierren pues las extenderemos a todos los a todos los equipos se han planteado poner algún punto donde los jóvenes puedan ir hacerse ese test más o menos sí, rápido. Eh, sí, vamos a ver, como he dicho antes, hay dos cribados que nos, que nos interesan mucho, que es, por una parte, el cribado asistencial, y el cribado asistencial se puede hacer de dos maneras, se puede hacer en, en cada centro de salud o se puede hacer centralizado. Lo que estamos valorando ahora mismo es... La presión que genera en cada uno de los centros de salud y la oportunidad que podría significar el centralizarlo en, en un solo punto. Y eso lo estamos valorando con los gerentes, porque evidentemente se necesitan recursos importantes y el recurso importante es el recurso de enfermería. Y las enfermeras las tenemos vacunando como si no hubiera mañana. Por lo tanto, tenemos que priorizar la vacunación y ver si podemos. A organizar esos cribados. Entonces, por una parte tendríamos esos cribados asistenciales y luego están los cribados selectivos, que son los que hemos, como los que hemos hecho en León, que es intentar eh, valorar, eh, bueno, pues hacer un llamamiento a todos eh, que son básicamente asint asintomáticos, sobre todo para sacarles de la circulación a aquellos que son asintomáticos, que no notan nada, pero son positivos, para que estén cuarentenados y que no sigan eh, contagiando, porque, bueno, como se, se ve y se sabe, es una enfermedad muy contagiosa. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a, a dar paso a nuestros compañeros que nos siguen por videoconferencia. Eh, es el caso de Javier Hernández de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Javier, puedes hacer tu pregunta. Vale, hola, buenos días. Eh, quería aclarar primero lo que habló sobre el, ra el rastreo. Se mantiene ese rastreo de dos días atrás y se suprime el de diez días atrás porque es un poco inabarcable la cantidad de contactos que tienen los jóvenes. Aquí a lo mejor eso lo podría paliar la, la aplicación Radar COVID si funcionara bien. No sé qué, qué estadísticas tienen de hasta qué punto está funcionando Radar COVID en Castilla y León eh, en cuanto al número de positivos que detecta. Y luego también ha comentado esa dificultad de hacer cribados selectivos porque ahora mismo el personal de enfermería está muy centrado en la vacunación. Ahí a lo mejor no sé si han planteado eh, hacer un llamamiento a enfermeras que puedan estar jubiladas o incluso universitarias para que ayuden en algo entre comillas, relativamente sencillo como hacer un, un ques de antígenos. Muchas gracias. La ayuda por parte de personas jubiladas o por estudiantes que estén monitorizadas por otras es algo que ya se ha hecho antes y que evidentemente se está valorando para que nos ayuden. Y en cuanto al radar COVID, pues lo cierto es que no tengo los datos porque es la PP del Ministerio. Hace mucho que el Ministerio no nos da información. Fue su implantación muy desigual y desde luego yo creo que no ha sido todo lo operativa que esperábamos todos que fuera esta herramienta. Seguimos adelante ahora con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Eh, a mí me gustaría conocer, si es posible, no sé si, si los tendrá a mano, los datos de edad mínima y edad máxima de ingresados en... En el hospital por COVID aquí en Soria. Y también que, que le mandase un mensaje a aquellos alcaldes que se están resistiendo o que no son todo lo favorables a suspender las fiestas, mmm, posiblemente porque igual los vecinos puedan mmm, enfadarse con, con ellos. Gracias. Eh, vamos a ver, en relación a la. A la primera pregunta, tengo los datos de, de la UCI de Soria, la edad máxima es 70 y la mínima 49, pero vamos, estoy segura que si se los pide a la delegación de Soria, le dan, le dan estos datos con toda, con toda tranquilidad. En cuanto a... Yo entiendo a los alcaldes, están muy cerca de la, de la población, se pueden sentir muy, muy presionados, pero yo creo que siempre ha sido... Eh, lo mismo, o sea, eh, lo hemos dicho muchas veces, hay muchas cosas que en esta vida se pueden recuperar, se puede recuperar la diversión, se puede recuperar incluso la economía, lo que no se recuperan son las vidas perdidas. Y yo creo que tenemos que intentar hacer todos el esfuerzo de una apuesta eh, por la salud y por la vida. Y además, no apostar por la salud también es no apostar por la economía, porque no solamente hay sectores afectados, sino, como he dicho antes, el que ahora mismo tengamos a muchas personas infectadas en edades en edades en las que se está en plenitud de, 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 de trabajo, pues, eh, vamos, de edad laboral, pues, eh, evidentemente, eso también tiene un impacto económico muy importante. Con lo cual, yo creo que eh, si vamos todos juntos, tenemos más posibilidades de ganar. Damos la palabra ahora a César Fernández de Ileón. Buenos días, César. Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntarle, consejera, ha dicho... Eh, que van a actualizar la cifra de, de la estadística, los datos de rastreadores. Eh, quería saber si podemos tener el dato de los rastreadores que están activos hoy en la provincia de León y, y desde cuándo se están potenciando, dado que se daba la paradoja en los últimos días de que estaban creciendo exponencialmente los casos y, sin embargo, los brotes estaban bajando. Gracias. No he entendido la última parte. ¿Qué es lo que está bajando? En la estadística diaria, eh, de la, eh, al mismo tiempo que estaban creciendo los casos diarios, en los brotes activos eh, se habían reducido en los últimos días. A ver, eh, el brote activo se detecta en un momento determinado y si no hay más brotes nuevos, pues no sigue, no sigue creciendo el brote, el brote activo, pero los casos eh, en León es evidente que, que, están, que están creciendo. En cuanto a los rastreadores, eh, no tengo el dato actualizado, con lo cual darle un dato antiguo eh, de, de más de 20 días yo creo que no, no merece la pena, pero nada más que lo tengamos actualizado lo tendrán ustedes a su disposición. Pues ya solo nos queda una intervención con la que vamos a concluir este turno de preguntas y que es la de Diego Tabaco, de la opinión de Zamora. Cuando quieras, Diego. ¿Qué tal? Buenos días, consejera. Eh, tenía, tenía, unas, tenía varias preguntas. La primera sobre la llegada de vacunas. Ahora se ha ralentizado, se ha ralentizado bastante, pero quería preguntarle un poco más a largo plazo. Qué, ¿Qué va a pasar durante las próximas semanas o si estamos ante un problema puntual? Sobre las cuarentenas, me gustaría saber si se están haciendo los controles de cuarentena, aquellos que pues se empezaron a hacer en, eh, hace unos meses, y, y si se están haciendo, cuál es el grado de cumplimiento de las cuarentenas. Y, por último, sobre el toque de queda, eh, ha comentado que, que se lo había comentado a la ministra de Sanidad, me gustaría saber qué le ha dicho. Gracias. Muy buenas preguntas. Vamos a ver, en cuanto a la llegada de las, de las vacunas, eh, ¿qué va a pasar? Me encantaría poderle contestar. Me encantaría. Eh, sé que en el mes de julio disminuyeron las vacunas de Pfizer. Afortunadamente, como he dicho, hubo una muy buena llegada de AstraZeneca y eso nos permite acabar con las, con las segundas dosis y, por lo tanto, cubrir a una población que es eh, más frágil. Eh, pero lo que va a pasar en agosto todavía no lo sabemos. No sabemos cuánta llegada vamos a tener. Sí sé que va a aumentar un poco Moderna, pero Moderna siempre ha sido una vacuna que ha llegado eh, en cuentagotas, es decir, ha llegado poco. En cuanto a los controles de cuarentena, se hacen. Eh, lo que pasa es que lo que estábamos eh, valorando ahora. Y de hecho se hacen, muchos alcaldes nos piden para hacer ese seguimiento, es decir, que seguimos haciendo los controles de cuarentena, se sigue haciendo los controles desde atención primaria, pero dado el volumen que hay ahora mismo, es por lo que se estaba revisando el protocolo para hacer, sobre todo, el seguimiento de las de las cuarentenas en las que eh, bueno pues haya un mayor nivel de mayor nivel de riesgo. Pero vuelvo a decir. Cuando somos contacto estrecho o hemos tenido una PCR positiva, hay que hacer cuarentena. No tenemos que tener a nadie detrás de nosotros para decirnos: quédate en casa. Yo mismo me lo digo porque yo me tengo que quedar en casa porque me tengo que cuidar y tengo que cuidar a los que están a mi alrededor para que no se infecten. Por lo tanto, yo creo que independientemente de que nos hagan o no seguimiento, tenemos y, nos, y lo estamos haciendo y además. Y yo creo que en general, muy bien, eh, desde luego eh, hay que ser absolutamente rigurosos con esto. Y en relación al toque de queda, bueno, pues eh, cuando yo se lo planteé a la ministra, yo no la vi la cara, pero estoy segura que su cara era con los ojos como platos de sorpresa y de cómo hacía yo este planteamiento. Pero yo hago este planteamiento porque eh, creo... Que no hay grandísimas medidas, pero hay algunas que han sido completamente evaluadas, y yo sigo pensando que lo que conseguimos en el mes, en, 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 en invierno, de esa subida tan espectacular que eh, multiplicamos por 12 eh, y luego bajamos, dividiendo por 12, esa misma. Curva en esa tercera ola tuvo muchísimo que ver el toque de queda a las 8 de la tarde, que luego finalmente pues no, no, tuvo, no, no se pudo mantener. Pero eh, lo cierto es que, como medida, la medida del toque de queda, en una situación como la que estamos ahora, que esto se está generalizando, yo creo que es una medida a tener en cuenta. Pero, evidentemente, sin un estado de alarma o al menos sin un paraguas. Eh, legislativo es difícil poner en marcha. Y vuelvo a reiterar lo que no hay ni un solo Consejo Interterritorial en el que no lo diga, y es que necesitamos una ley de salud pública. No hemos tenido pandemias nunca y no tenemos ninguna legislación suficientemente potente que nos permita tomar esas decisiones y abordar el problema. Pues esto es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y, por favor, un mensaje a los jóvenes. El virus. Al virus le gustáis mucho, no se lo pongáis fácil, por favor. Intentad evitar el contagio lo más posible. Y si estáis con gente, poneos la mascarilla, por favor. Muchas gracias.